Attention, attention. This is a warning. If this is too loud, you're too old.
saludos para mis amigos cerveceros que nos andan, quiero que hagan bulla. Ahorita que pasen todos, vamos a gritar como si el cabrón que pasara sea de nuestro club. Amigo Ángel, ¿dónde andas? Si alguien gusta su sesión de fotos con nuestras bellas elecanes, recuerden que está nuestro amigo Teo y nuestro amigo David Camacho. Muy, muy buenas fotos. En un ratito más nos vamos a ir porque la lluvia como que nos quiere espantar. Así que primera llamada para la premiación. Primera llamadita, recuerden. Venimos a convivir, a ser amigos, a conocer a la banda. Ya le dimos una vuelta a todos los carros de buen nivel. Se les dio algunos consejos para que en próximos eventos ya saben qué es lo que tenemos que hacer. Amigo David Camacho, un saludo. David Camacho Vlogs, sigan su página, su canal de YouTube. Gran contenido y una gran persona también que está detrás de cámaras. Síganlo, por favor. ¡Súbele, DJ! Sin gas. Ese culito me tiene pensando, tú y yo prometele con todo. No entiendes cómo tú lo que quieras, también rico y se me lo costó. Se ve tan duro que no me importa si son naturales de silicón. Un bajón de azúcar y esa carga, te digo regalo de eso. Son un bombón. Yeah, don't you.
Take.
A ver, DJ, ponlo un poquito de perreo intenso. Aquí al frente, por favor, güerito, pues sí, te tienes que ver, tienes que lucir. Porque te voy a poner la competencia. A ver si es cierto. A ver, Karencita, pásale para acá. Primero vamos una por una, a ver si es cierto. Pero va a ser perreo corazón, no te preocupes. A ver. No, yo sé que Pau va a hacer algo un poquito más del perreo, tal vez. ¿Sale? Así que, Karencita, esta es tu bienvenida con nosotros, por favor. Mira, ya está acercando la gente. Vamos a ver si es cierto. Aquí también a la doñita que está grabando también la vamos a pasar. Gracias por traer esa bonita gorra, muchas gracias. Esa es la que... Por eso ahorita lo voy a anotar y le voy a regalar un trofeo. Nada más por eso. ¿Sale? Acá enfrente, corazón. Ahí, aquí, ahí. Es más, mira, aquí, ¿cuál es tu nombre? Sandra, aquí está el team de Sandra y allá va a estar el team de Karen. ¿Sale? A ver, vamos a ver quién va a traer más porra. Tú me dices, DJ, a la hora que tú me digas, ¿sale? ¿Con quién quieren empezar? ¿Con Sandra o con Karen? ¿Izquierda o derecha? ¿Con quién quieren empezar? ¿Sandra o Karen? ¿Con Sandra? A ver, Sandra, vamos a empezar contigo. DJ, ya acá filmo. Ponme. A ver si es cierto. A la una. A las dos. A ver si es cierto, Sandra. Que se vea ese vestido. Ella quiere más, yo te doy más. Niñita linda, ven acá. Ahí está. Yo voy para allá. Ella quiere que la... A ver. A ver, ahora tu carecita. Espérate, espérate, porque me lo vas a querer matar desde el principio. Tenemos que calentar motores, vámonos despacio. A ver, a ver. Vente, carecita, te toca, ni modo, corazón. No puedo tragar encima. Porque con todo esto, mami, tú te tienes. Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene. Sé que ella tiene algo sensual que me hipnotiza. Porque sin quererlo todo me lo paraliza. Vente, mamita, que te quiero complacer. Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer. Yo quiero... ¡Sale! Vámonos al segundo round, DJ, cámbiame la música. Vámonos al segundo round, vámonos despacito. Ponme algo más intenso. Sandra, yo creo que va ganando porque quiso aplastar hormigas desde el principio. Y no sé, no sé, Karen, necesitas defenderte, por favor. Te duermo las rodillas, ¿qué pasó? Yo sé que estuvo muy tenso en la noche, pero aguanta, aguanta. No te veo con muletas, así que puedes caminar, no te preocupes. ¿Tú me dices, DJ? A ver. ¿La solita? ¿Dónde está tu pareja, Sandra? ¿Dónde está la pareja? ¿Dónde está la pareja, Sandra? A ver. A ver si es cierto. Chona, a ver, tienes dos opciones, tú tienes una ventaja, a ver con cuál, con grandotas para que te peguen, a ver si es cierto, con nuestra amiga Pau. Con un zapateado, dijo Sandra. Le vamos a dar oportunidad a Sandra. La vamos a complacer con un zapateado. A ver si es cierto. A ver, ¿era? A ver, yo quiero que me carguen así, a ver si me aguantan. A ver, DJ, ponme un zapateado para mi amiga. ¿Tu pareja? ¿Tu pareja? ¿Una parejita? Mira, tienes muchos hombres valientes ahí enfrente. Escoge al que tú quieras. Si quieres ese fotógrafo que está aquí enfrente, sin problema, te lo presto. Yo que tú, es mi última opción para ganarse un six de chelas. ¿O dónde está la pareja de Sandra?
Pareja de Sandra, ¿dónde estás? ¿Era tu novio, amante? ¿Qué era de ti? ¿Amigo? Ah, no, mira, ya sé por quién vas a ir. ¿Vas a ir por ese cabrón que está ahí parado? ¿Ese de vino? ¿Ese que se va caminando? ¿Ya viene? Eso, chinga. Eso, sin miedo al éxito, papi. ¿Tú me viste, DJ? A ver si es cierto. Por favor, luego se enojan de que uno les dice que traen la mochila, la chamarra. Alfredo, te cedo el micrófono para que escuches. Para que escuchen las personas que nos acompañan. ¿Qué es lo que les ha hecho ese bonito Chevy? Pues este es un Chevy 2001, domingo de emergencia, tres rines bordes originales, con llantas 165-45, son progresivos. En audio trae 8 medios trio.
es un open, bueno, son open show, procesadores audio control, subwoofers Pro JBL, amplificadores, trae un 4K para levantar los dos woofers y un 3K para mover los 8 medios. Son 8 medios, 8 drivers y 2 balas. Vidrios eléctricos, asientos son estilo de los 21, son originales. Faros tipo Audi, calaveras burbuja del año de 2001, que son músicas medio raras de encontrar. Pues prácticamente lo que trae, hay suspensión de aire, gente. Amigo Alfredo, queremos escuchar ese bonito Chevy para que la gente se dé una idea de cuánto vale ese audio. Así que pásale, queremos que retumbe ese bonito Chevy. El día de hoy, cuéntanos un poquito de ese carro, de ese bonito FR, por favor, con un gran display, muy muy bonito en la suspensión de aire. Así que, amigo, cuéntanos por favorcito qué tiene ese bonito FR blanco. Bueno, pues buenas tardes a todos. Pues empezamos por el motor. Traigo una Repro Style 2 marca Revo, Don Pipe, Intake, válvula de alivio, Pops, tubería 3 pulgadas, doble salida de escape. Pues
Les traigo rines Rotiform, 18, display. Pues traigo dos tanques, dos compresores, módulo ANIF 3P. Y pues nada más. Nada más. El rico humillando al pobre. Amigo, queremos ver, queremos escuchar también ese motor. Tantito ahí nada más, por favorcito, porque luego pueden salir un poquito de llamas y se van a quemar y me los van a cobrar como nuevos. Súbele tantito, DJ, por favor. Tantito nada más, medio se escuche. Señoras y señores, para mi amigo Jera, es un gran exponente que nos vino a acompañar el día de hoy. Pone música, DJ. Vamos a comenzar con la premiación. Vamos a comenzar con esa gran premiación. ¿Dónde están, Karen? Aguas con el teléfono porque me lo quedo. Karen, ¿dónde andas? ¿Está? Ya vinieron nuestras hermosas edecanes, edecanes MD. Muchas gracias por acompañarnos. Ahí enfrente, corazón, por fin, con los muchachos de Street Vagos. Señores, les voy a pedir un favor bien grandote. Cuando pasen todos, quiero que aplaudan, gritan, le meten su madre, porque todos venimos a convivir, venimos a cotorrear, venimos a ser amigos. Así que, señoras y señores, vamos a comenzar. Staff de Street Vagos, los quiero junto a los trofeos para que se los vayan pasando a nuestras bonitas edecanes. Amigo Axel, ayúdanos ahí tantito, por favor, para que se ayuden a ubicar. Vamos a comenzar, señoras y señores, ya les pedí el favor. Quiero que cuando pase cada cabrón le griten, le mienten su madre, le chiflen, le den un beso, todo, ¿sale? Porque si no, no vamos a seguir con la premiación. ¿Están de acuerdo? No los escuché. ¿Están de acuerdo? Eso, chica, sale. Vamos a empezar con los 10 mejores carros del evento. Y por supuesto, vamos a empezar con ese gran FR de mi amigo Jera. Va a pasar mi amiga Selene Daniel. Un chiflido bonito para mi amiga Selene, por favor. Eso, así los quiero todo el evento, ¿eh? ¿Dónde está el trofeo, cabrones? A ver, de los 10, de los del top especial. El top especial. La foto del recuerdo. También de mis amigos de Anonymous. ¿Dónde anda mi amigo Matías? ¿Dónde está la banda de Anonymous? Quiero un chiflido bien perrón de mis amigos de Anonymous. A ver, ¿qué les pedí, cabrones? Una, dos, tres. Eso, chinga. Mi amigo Edgar Matías también. Vamos a hacerle un puto chingón a mi amigo Edgar Matías. Una, dos, tres. Ay, hijos de Dios padre. A ver, ahí va otra vez. Una, dos. No, quédese aquí, guapito. Una, dos, tres. ¿Qué digo, puto? Eso, chica, así los quiero toda la premiación. Y quiero un puto muy chingón para este cabrón también. Mi amigo
¿dónde andas, Teo? Fotógrafo oficial también del evento. A ver, que anduvo, lo siéntase con las fotos. A ver, vamos a empezar. Una, dos, tres. ¿Qué digo, puto? Eso, un poquito más fuerte porque se va a escuchar muy chingón. Mi amigo Jonathan Elizalde también, ¿dónde andas? De los mejores bochitos que se dieron cita el día de hoy. Jonathan Elizalde, ¿dónde andas? Eso, papi, pásele. Pásele, pásele. Eso. A ver, vamos a hacerle el punto. Los quiero escuchar cada vez más fuerte, ¿sale? Una, dos, tres. ¿Qué digo, punto? Eso, chica, ahí vamos bien, vamos mejorando. Mi amigo Lalo Daniel. Mi amigo Lalo Daniel también con un bonito pop. Lalo, ¿dónde andas, Lalo Daniel? Eso, papi, pásele, pásele. Eso, de aquí con mis bonitas amigas las edecanes. A ver, vamos, una, dos, tres. ¿Qué digo, puto? Eso, chinga. Y se ve que eres bien puto. Pero así me gustas, bebé. José Nieto. José Nieto, ¿dónde andas, amigo José Nieto? José Nieto, a la una. Eso, pinche flaquito. Atáscate ahora que hay lodo. Engorda, cabrón. Eso, chinga. A ver, se lo voy a cambiar. Un chiflido chingón para mi amigo Daniel. Una, dos, tres. No, no, no. ¿Cómo es el chiflido? Una, dos, tres. Eso, chinga. Juan Tule también de los mejores exponentes en el JDM, ¿dónde andas? Eso, papi Rin, pásale, pásale. Oye, güey, ¿tú ya tienes 18 años? Eso, eso, chica. Ya puedes agarrar entonces, ya puedes agarrar. Chiflido, una, dos, tres. Eso, papi. Ahí vamos, vamos mejorando. Jesús Manuel Martínez. Jesús Manuel Martínez, ¿dónde andas? Jesús Manuel Martínez, a la una. Jesús, eso, papi. A mí me dijeron Jesús. A mí me dijeron Jesús. Yo no sé, güey. Eso lo tienes que checar con la señora que me dio el nombre. A ver, corazón. Pásalo por acá. Pásalo por acá. A ver, vamos a dejar algo claro. ¿Te traicionó tu subconsciente o qué pedo? ¿Por qué me dijiste que así? A ver. No digas mentiras, carnal. Yo que tú la dejaba que se fuera hasta Catepec, ¿eh? A ver, pero quiero un chiflido bien chingón porque estos güeyes vienen de bien lejos. ¡Una, dos, tres! ¡Eso, chica! Ahí vamos mejorando. Mi amigo Juan Antonio Vázquez. Juan Antonio Vázquez, ¿dónde andas? Eso, papi, también. Pareces enredadera, güey, tú. Pásale, pásale, papi. Chiflido para mi amigo José Manuel, Juan Antonio Vázquez, chiflido, una, dos, tres. Ya le están bajando, ya le están bajando, les voy a parar la premiación. Quiero un punto muy, muy perro para la siguiente persona, pero que se escuche hasta la Ciudad de México. Mi amigo Aarón Tule, también de Cerveceros Team, pero lo quiero machín. Lo quiero machín porque ese güey es bien puto. Cabe mencionar que hace 20 días en un evento me iban a madrear sus guardaespaldas. Hay que tener cuidado, por favor. Así que vamos con el puto muy muy chingón. A la una, a las dos y a las... Ven acá, güey. Que la gente sepa que eres puto, güey. Que el otro día me besaste, güey, aunque yo no quería. Ven, güey. Si no, ¿quieren que me pare la premiación por ese, güey? ¿Quieren que pase? A ver, quiero que griten que pase. Una, dos, tres. ¡Que pase! ¡Que pase! Órale, güey. Si no, vamos a detener la premiación por ti, güey, ¿eh? Pásale, papi. Güey, pásale acá, papi. ¿También te tienen que tocar? No agarres a tu novia, güey. Vente para acá. Órale, güey. Bueno, se lo vamos a gritar desde ahí. Una, dos, tres. ¿Qué digo, puto? ¿Hijo de su qué? ¿Y al que no le guste? ¡Eso, chinga! ¡Ahí vamos! ¡Eso! ¡Ahí vamos mejorando! ¡Categoría de bochos! Mi amigo Marco Martínez, categoría bochos. Este es primer lugar, categoría bochos. Marco Martínez, ¿dónde andas? Pásale, papi. Pásale, su primer evento de mi compita.
eso es todo. Tú también no te ves de 20 años, güey, pero pues agárrale, total. Chinga su madre. No hay pedo. Un puto chingoncito para mi compita. Una, dos, tres. ¿Qué digo, puto? Eso. Segundo lugar para mi amigo Héctor Vargas. Segundo lugar. Segundo lugar para mi amigo Héctor Vargas. ¿Dónde andas? Héctor Vargas, a la una. Héctor Vargas, a eso. Tú también eres enredadera, güey. No mames. ¿Cómo está el clima allá arriba, güey? Agáchate. Ah, mi nariz, ah, mi nariz. Eso, eso, chica. A ver, chupilo para mi amigo Héctor Vargas. A la una, a las dos y a las tres. Eso, chica. Daniel Martínez. Felicidades, papi. Muchas felicidades. Daniel Martínez, ¿dónde andas? Segundo lugar para mi amigo Daniel Martínez, categoría bochos. Daniel Martínez, a la una. Daniel Martínez, eso, papi. Córrele, güey, córrele. Córrele, córrele, mi barbas. Córrele, mi barbas. Eso, chinga. ¿Qué quieren, chiflido o puto? ¿Eres puto? ¿No? ¿Chiflido? ¿Putísimo? Ah, ok, eres putísimo. Sale, una, dos, tres. Eres bien puto, güey. Mira, mira, a ver, espérate, ponte ahí, güey. No, güey, ahí. Ah, no, sí, güey, también. Sale. ¿Cómo te llamabas, Daniel Martínez, verdad? Raúl González. Raúl González, tercer lugar. Raúl González, ¿dónde andas? Amigo Raúl, ¿dónde andas? Raúl, eso, papi. Tú también estás bien pinche flaco. Bueno, la gente de Villavictoria está muy flaca, qué pedo. Chiflido para este güey para que coma un poquito más, por favor. Una, dos, tres. Eso, chinga. Felicidades, carnal. Tercer lugar para mi amigo Hugo Granados. Hugo Granados, ¿dónde andas? Ese pinche bocho está muy loco, ¿para qué? Si tuvieron oportunidad, era el que estaba en la esquina. Parecía tanque de guerra, muy, muy chingón. A ese güey, ¿qué le hacemos? ¿Chiflido o puto? ¿Qué eres, güey? ¿Quieres chiflados? A ver, vamos a ver. Vamos a ver cuál te dan más. Vamos a hacer el chiflido primero. Chiflido a la una, chiflido a las dos y chiflido a las tres. Eso, a ver, ahora vamos con el puto. Puto a la una, puto a las dos y puto a las tres. ¿Qué digo, puto? Eso. Y sí, güey, porque te la andas ahí como que muy guardadito, güey. Sale. Vamos con la categoría Brasil. Primer lugar, Polo Cor... Polo Cor... Cordono, Cardona. A ver, aquí la señorita que me escribió. Polo Cardona, de mis amigos del Club VW Fighter Toluca. Muchas felicidades, papi Rin. Tú si no comas, güey, hay que bajarle los pinches tacos, por favor. Estás muy gordito, güey. Estás gordo de frente y flaco de atrás. Así que, por favor, vamos a darle un puto a mi compita. Una, dos, tres. ¿Qué digo, puto? Eso, chinga. Ahí vamos, ahí vamos. Víctor Nieto. Víctor Nieto, segundo lugar. Víctor Nieto, a la una. Víctor Nieto. Eso, papi. ¿Por qué estás triste, güey? ¿Te dejó tu novia? No. Entonces, ¿por qué estás triste, güey? Sonríe, güey. ¿Qué quieres que te haga la banda? ¿Cómo quieres que te haga sentir querida la banda? ¿Con un puto o con un chiflido? ¿Qué quieres? Súpide. ¿Chiflido? Eso, chica. Chiflido a la una. Chiflido a las dos. Chiflido a las tres. No, como que no la escuché. A ver, otra vez. Chiflido a la una. Chiflido a las dos. Chiflido a las tres. Ah, ya se escuchó mejor. Ya se escuchó mejor. Emanuel Álvarez. Emanuel Álvarez, segundo lugar. ¿Dónde andas, papi? Eso, pásale, pásale. Eso, chinga. A ti te vamos a decir puto, porque trae la de Rabbits Anónimos. Nada más por eso, güey. Una, dos, tres. A ver, otra vez. No lo escuché, cabrones. Ya les dije que les voy a parar la premiación si no lo gritan fuerte. Una, dos, tres. ¿Qué digo, puto? Eso, güey. Y vamos a hacerle un chiflido bien sexy a la siguiente mujer, pero bien bonito. Bien bonito. Carolina Nava. Carolina Nava. Quiero que le hagan un chiflido bien perrón a mi amiguita Carolina Nava también. Le prometió un trofeo.
video y justamente también se lo llevó. Pero quiero un chiflido así, así, pero bonito de Chiquimami. Mira nada más lo que te comes, David Camacho. Ay, 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 quien fuera tortilla para atascarme en ese pedazote de carne. Eso, chinga. Chiflido a la una, chiflido a las dos, chiflido a las tres. Ah, no, 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 no. Otra vez. Chiflido a la una, chiflido a las dos, chiflido a las tres. Esto, chinga. Y terminamos la categoría Brasil con mi amigo René Nava. René Nava, tercer lugar. René Nava, ¿dónde andas, papito? René Nava, ¿dónde andas? Eso, papirrín, pásale, pásale. Ahí se lo vamos a decir. Vamos a decir puto, güey. Sale. Una, dos, tres. ¿Qué digo, puto? Eso, chinga. Nos vamos con la categoría de los clásicos. Categoría clásicos. Carlos Alberto Hernández, ¿dónde andas, papito? Carlos Alberto Hernández, ¿dónde andas? Carlos Alberto, a la una. Carlos, córrele, güey, córrele. Dejen pasar a la Maruchan, por favor. Pásale, Maruchan, eso. Con un bonito Renault. Ahí se lo vamos a dar chiflido, porque ya me cansé del puto. Chiflido a la una, chiflido a las dos y chiflido a las tres. Eso, chinga, ahí vamos, como que les gusta más el chiflido que el puto. Yo no sé si todos llevamos un puto en el interior, pero bueno. Miguel Ángel Velázquez, Miguel Ángel Velázquez, ¿dónde andas, papito? Miguel Ángel, ¿dónde andas? Miguel Ángel, córrele, güey, que ya me quiero ir a ver a mi papá. Miguel Ángel Velázquez, segundo lugar en clásicos, top clásico, segundo lugar. Ay, 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 sí, beso, beso. Ah, eres puto también. Una, dos, tres. ¿Qué digo, puto? ¿Hijo de su qué? ¿Y al que no le guste? Ah, esa chinga, eso sí me gusta. Como que sí te la ganaste, papi. Vamos con mi amigo José Guadalupe, segundo lugar. José Guadalupe, ¿dónde andas, papito? José Guadalupe, segundo lugar en top clásicos. Córrele, córrele, papi. ¿Dónde andas, José Guadalupe? José Guadalupe, a la una. José Guadalupe, a las dos. José Guadalupe, como calimando esos planes en mi mente. Si con poco les hago un desmadre, ya bien poco no hay como pararme. Tengo un superpoder activo. Segundo lugar, José Guadalupe. Segundo lugar, ¿dónde andas? ¿No vino? ¿Eres tú? A ver tu credencial, güey. Quiero ver tu credencial, güey. A ver, préstame tu cartera. No, préstame la cartera, güey. No, 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 no. Pues préstame la pinche cartera, güey. A huevo, traes la del cope. Dale, güey, pásale por tu trofeo. José Guadalupe, por favor. Una, dos, tres, chiflido, por favor. Primer lugar en Muscle Car. Primer lugar, amigo Cirilo Antonio. Cirilo Antonio, ¿dónde andas con ese bonito? Creo que es un Falcon, si no me equivoco. Sé, Fernal, muchas felicidades, pásale. Cirilo Antonio, ¿dónde andas? Ese Muscle Car no se ha ido. ¿Dónde andas, papito? Eso, ¿dónde andas, güey? Yo tengo buscando allá, güey. Sale, pásale. Uno, dos, tres. ¿Qué digo, puto? Eso, chinga. Vámonos con la categoría trocas. Categoría trocas. Primer lugar, Uriel Salgado. Primer lugar, Uriel Salgado, ¿dónde andas? Uriel Salgado, papito, apúrale, que ya me quiero ir. Traes unas ganas de vivir igual que yo, güey. Un puto, puto, ¿verdad? Puto, eso, chinga. Una, dos, tres. ¿Qué digo, puto? ¿Hijo de su qué? ¡Puta madre! ¿Y al que no le guste? ¿Qué pasó, güey? Tú los vas a decir cuando tengas 12 años, no mames. Francisco Cruz, ¿dónde anda? Francisco Cruz, segundo lugar. Francisco Cruz, ¿dónde anda Francisco Cruz? Eso, papi, pásale. Tú también. Oye, güey, ¿cuántos años tienes? A ver, güey, pásale, a ver. A ver, ¿cuántos años tienes? 14. ¿Con quién vienes? ¿Vienes solo? ¿Te robaste la camioneta de tu papá? ¿Entonces por qué vienes solo?
pinche primo. A ver, ven, pinche primo, de volada. ¿Vale tú? Ven, güey, vete. Oh, que la chingada. Ah, ese güey sí ya se ve bien, pinche rocainol. A ver, güey, ¿cuántos años tienes tú también? 18. 18, ¿ya traes licencia? A ver la licencia, güey. A ver la pinche licencia, güey. No mames, se robaron la pinche camioneta de sus jefes, se pasan de lanza. Pásenle, cabrones. A ver, un chiflido para estos. Ven, güey, pásale tú también, pues si uno maneja y el otro pasa, güey, no mames. Sale, punto para los dos. Una, dos, tres. ¡Punto! ¿Qué digo, punto? ¡Punto! ¿Hijo de su qué? ¡Punto! ¿El que no le gusta? ¡Punto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Ya ves? ¡Ponte chimona! Categoría Opel, vámonos con la categoría Opel de volada. Amigo Arnulfo Villadares. Arnulfo Villadares, ¿dónde andas? Primer lugar, categoría Opel. Categoría Opel. Arnulfo, ¿qué quieres tú, güey? Te voy a dar a elegir, güey. Lo que quieras, pues vete para acá, chiquito. Vámonos de acá atrás de volada, güey. ¿Los dos? ¿Los dos? Ah, va. Dice la banda que los dos. ¿Qué quieren primero, chiflido o puto? ¿Chiflido o puto? Puto, sale. Una, dos, tres. ¿Qué digo, puto? Esa chinga. Ahora el chiflido. Espérate, güey. Dijiste que la dijeron que las dos, güey. Una, dos, tres. Esto chinga. Segundo lugar, Leonel Miranda. Segundo lugar en categoría Opel, Leonel Miranda. ¿Dónde anda el segundo lugar, Leonel Miranda? A la una. Leonel Miranda, a las dos. Leonel Miranda, ¿dónde estás? ¿Ya está lloviendo? ¡Órale, güey! ¡No mames! ¡Te llevas a las tres niños! ¿Qué estabas haciendo ayer, güey? ¡No mames, güey! ¡Te hubieras sido allá, güey! Aunque seas aquí, todo el mundo te vio como te entrabas para acá, güey. ¡No mames! ¡Leonel Miranda, a ver! Y luego los... ¿Un puto? ¡Puto! ¡Eso, chinga! ¡Vamos! ¡Con un puto! ¡Segundo lugar, mi amigo Leonel Miranda! ¡Una, dos, tres! ¡Eso, chinga! ¿Qué digo, puto? ¡Eso! ¡Tercer lugar! Tercer lugar, César Álvarez, ¿dónde andas? César, de los pollos, César, los mejores pollos de la región. Córrele, güey, no mamen. Hoy, la verdad, los papás anduvieron muy pinches briagos el día de ayer, puro morrito. También, bueno, respeto a la nena nada más. Nada más, es más, güey, ven. Tú quítate, bebé. Tú quítate, güey, ya vete a tu casa. A ver. Quiero, ahí corazón, voltea allá, voltea, ahí con el señor de aquí, eso, ahí. Quiero un chiflido bien bonito para la nena, por favor. Una, dos, tres. Esto, chinga, eso es todo. ¿Sí? Cuando seas grande lo entenderás, no te preocupes. Tercer lugar, aquí me pusieron así, yo no sé, gracias, güey, chido. Así me lo pusieron. Tilín Maldonado. ¿Dónde está Tilín? Eso, Tilín. ¿Dónde andas? Baila, Tilín. Eso. A ver, ponme la del Tilín. A ver de volada. Vamos a ver si Tilín baila. No le den su trofeo. No le den su trofeo hasta que baile Tilín. Aquí dice Tilín. Yo no. Aquí la producción me puso Tilín, güey. Yo no sé. No te van a dar tu trofeo, güey, hasta que bailes. A ver. Y vas a tener 12 de carnes, güey. Cuando cumplas 18, ni me vas a decir no, güey, hasta te vas a ir caminando, güey, me quedé de madres. Te estoy dando el chance, te estoy dando tu iniciación, güey. Ándale, güey. ¿Quieres que baile el Tilín, sí o no? Ahí está, Tilín. La banda lo pidió, si no vamos a parar la premiación por tu culpa, güey. Tantito, güey. ¿Cuánto dicen? Ahorita ellos te ayudan, güey, no hay pedo. Te voy a ayudar mi amigo Pau. Órale, güey. A ver, Tilín, báilale de volada. ¡Puta madre! Está bien, Tilín, está bien. No es cierto. Tilín, ¿cuántos años tienes? 13. Está bien, güey. Cuando tengas 18, güey, te vas a...
acordarte, me va a decir cuánta razón tenés, hijo de la chingada. Así te lo digo, güey. ¿Sale? Ya llega Letilín su foto y su puto bien merecido. ¡Una, dos, tres! ¿Qué digo, puto? Eso, Tilín. Tú náscate, chinga, pues total ya tienes 13, güey. Vamos con la categoría Tonic. Categoría Tonic, señoras y señores. También quiero un chiflido bien mamalón para mi gran amigo, mi compadre. Mi amigo David Camacho, pásale, papito, por favor. Quiero un puto bien mamalón, pero mamalón, si no les voy a parar la premiación, primer lugar para mi amigo David Camacho. Quiero uno mamalón. Un puto a la una, puto a las dos, puto a las tres. Puta madre, no, ni madres, otra vez. Una, dos, tres. ¿Qué digo, puto? ¿Hijo de su qué? ¿Y al que no le guste? ¡Eso, chinga! Papi, muchas felicidades. Amigo César Arriaga, primer lugar también en categoría Tony. César Arriaga, ¿dónde andas? Pásale, papi. Bien merecido también ese trofeo, muy, muy bien merecido. ¿Tú qué quieres, güey? Tú me gustas como para un chiflido. Chiflido, chifón, ¿va? ¡Una, dos, tres! Puta madre, vamos a pararles la premiación. ¿Tú cómo ves? ¿Les paramos la premiación, verdad? A ver, vamos a hacer el chiflido chingón. Chiflido a la una, chiflido a las dos, chiflido a la tres. Eso, ya mejoró, ¿verdad, güeyes? Mayeli Mondragón, Mayeli, así me lo registraron. ¿Dónde andas, amiguita? Mayeli, ¡ay, ay, ay! Mira, ¡eso, chinga! Queremos un chiflido bien chingón para mi amiguita Mayeli. Chiflido a la una, chiflido a las dos, chiflido a las tres. A ver, otra vez, un pilón. ¡Una, dos, tres! ¡Eso, chinga! Muchas felicidades. Y es un verdadero orgullo que cada día sean más mujeres en la escena automotriz, la verdad. Y hablando de eso, les voy a decir una pequeña sorpresa, les vamos a hacer una pequeña pausa. Va a haber un evento el 18 de diciembre, tentativamente. Un evento solo para mujeres. Así que hombres, complazcan a sus nenas, a sus esposas, amantes, lo que tengan en sus casas. Nosotros siempre vamos, nos empedamos con los amigos, nos agarramos a putazos y lo que quieran. Ahora las que se van a agarrar a putazos por un trofeo van a ser ellas. Las que se van a tomar la foto con los Gios van a ser ellas. ¿Sale? Nosotros nos vamos a quedar sentaditos platicando del trabajo, de cómo se portan los niños y todo. Así que no lo olviden, 18 de diciembre, evento suelo para ellas. Va a haber muchas sorpresas. En lugar de decanes, va a haber Gios negros, mamados, 1.80. Hay nada más para que vean, amigas, ya saben la fecha. Este cabrón dice, ay, yo me emocioné. A huevo, papito, dime, chingue su madre. ¿Cuántos años tienes? Como 40, güey, ¿no? Ya es justo y necesario para ti también, güey. ¿Sale? Seguimos con la premiación. Amigo Juan Pablo Marín, segundo lugar. Juan Pablo Marín, ¿dónde andas? Pásale, papito. Eso. Ten cuidado porque llevas a las fieras, güey. Nah, no me importa, güey. Un puto, aunque estés casado. ¡Una, dos, tres! ¿Qué digo, puto? Eso, chinga. Jorge Nieto, de un platina que andaba. ¡Ay, es que no me califican! ¡Ay, es que porque traigo un platina! Ya, papi, ya te pasamos. Yo era tu señora, le dije, señorita, aquí está su prevención. Pero no te enojes, güey. Es parte del show. A ver, quiero que me voltees a ver, güey. Voltea a ver, güey. Eso, sonríeme. ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Eso, chica! Te amo, bebé. Al rato me das tu WhatsApp, por favor. Vámonos con la pinche categoría más reñida y la más peleada de todo el mundo mundial. La categoría por la que todo mundo se pelea, la categoría Euro. Amigo Paco Aguilar. Paco Aguilar con un bonito MK3, la verdad, uno de los mejores carros del evento también. Les voy a contar por qué este cabrón no pasó. Estuve en su carro parado como media hora y nunca pasó el güey. Me dijo que había ido al baño y que luego se va a comer y no
sea que todo por eso, papi, te van a dar un puto bien chingón y bien merecido. ¿Sale? Una, dos, tres. ¿Qué digo, puto? ¿Hijo de su qué? ¿Y el que no le gusta? Eso. Como que las dos últimas se las gritan con todo, güey. No sé por qué tendrán odio a eso, pero bueno. Sale, papi. César de la O. O Cecilio de la O. Pásale, papi. Cecilio de la O. Aguas, güey, que se debe tener cuidado con ese gordito, ¿eh? Porque eso es peligroso, güey, ¿eh? Yo no sé si al rato no llegas a tu casa. César de la O, un chiflido. Y quiero que mis amigos de Anonymous también le den un chiflido muy perrón. Una, dos, tres. A ver, otra vez. Una, dos, tres. Eso, chinga. Horacio Ortiz. Horacio Ortiz, ¿dónde andas, amigo? Primer lugar también en categoría Euro. Horacio Ortiz, a la una. Horacio Ortiz, pásale, papi, con el bonito Mini Cooper también, el único del evento. Eso, tienes que crecer un poquito más, güey, para que las alcances, pero no hay pedo. Chiflido también para mi amigo Horacio Ortiz. Una, dos, tres. Ya le pararon. ¿Qué pasó, DJ? ¿Le seguimos? Quédate ahí, güey. ¿Te tienen miedo? Sí, güey, no mames. Yo también te tendría miedo, güey. Chiflido, una, dos, tres. Eso, ya ven, nada les cuesta. Segundo lugar, Brian Cándido. Segundo lugar, Brian Cándido, ¿dónde andas? Pásale, papi, pásale. Les digo que puros pinches morritos también. Ese güey le robó su carro a su papá. No manches, güey. Mínimo te hubieras peinado, güey. No hubieras traído el peinado del peje, güey. No mames. Un puto para mi amiguito Brian Cándido. Una, dos, tres. ¿Qué digo, puto? Eso, ya, llégale, peje, por favor. Cristian Salgado. Cristian Salgado, ¿dónde andas? Cristian Salgado, córrele, córrele, papi. Aviéntalos, no te preocupes, sotanas, que van a madre, lo hacia la tengo y no a mí. Dale, papi. Eso, esta pinche sonrisota, eso. Pinche flaco, hijo de su pinche madre. Dale, chavido, por favor. Una, dos, tres. Eso, chinga. ¿Aquí qué dice? ¿Mami Romero? ¿Mami Romero? Así me pusieron el stop, ¿no es cierto? ¡Mami Romero, pásale, papi! No es cierto, pásale, usted pásale, sonría. Total, es un día al año, carnal. ¡Atáscate! ¡Engorda, amiga! Todo eso puede ser tuyo, carnal. ¡Chiflido! ¡Una, dos, tres! ¡Eso, chica! Segundo lugar, Alex Mondragón. Segundo lugar. ¿Dónde anda Alex Mondragón? Alex Mondragón, a la una. Alex Mondragón, a las dos. Alza la mano, da nada. Alex Mondragón, a las tres. Eres tú, no mames, güey. Estás parado ahí como si nada, güey. Quieres que te espere, que te diga vente y que te ruegue. Pásale, un puto para este güey. Una, dos, tres. ¿Qué digo, puto? Eso, chinga. Tercer lugar. Ah, no es cierto, me falta uno. Juan Martínez, segundo lugar. Juan Martínez, ¿dónde andas? Juan Martínez, ¿dónde andas? Pásele, pásele. Llévele, llévele. Eso, a ver, quiero ver una sonrisa colgante, güey. Eso, chinga. ¿Cuántos años tienes tú también, güey? A ver. No mames, a ver tu credencial, güey. No creo que tengas 20, güey. Ya, llégale, güey. Con esta voy a pasar la caseta, güey. Alex Mondragón, segundo lugar. Chiflido para mi amigo Alex Mondragón. Una, dos, tres. Eso, chinga, eso. ¿Ya vieron cómo se agarra? Eso es todo, papi. Aprieta, chinga. Tercer lugar, Víctor Gerardo. Tercer lugar, Víctor Gerardo. ¿Dónde andas, amigo? Córrele, papito. Pásale, pásale, eso. No, les digo que todos los de Villarreal están bien pinches flacos, no manches. Aquí estoy, papito, gordito y bonito y coleando. Víctor Gerardo, espérate, ¿qué quieres? Te voy a dar a escoger, ¿qué quieres? Tienes dos opciones, izquierda o derecha, ¿qué quieres? ¿Izquierda? Vamos a darle un chiflido, por favor. Una, dos, tres. Ah, no es cierto. Yo me la merezco. La neta, yo me la merezco. A ver, un chiflido para mí, por favor. ¿Y los escuchas? ¿Tú los escuchaste, güey? Yo no los escuché. A ver, otra vez. Eso, chinga. Gracias, mi mamita también los manda a saludar, güeyes.
Ya, llégale, güey. Carlos Velázquez, ¿dónde andas? Carlos Velázquez, tercer lugar. Carlos Velázquez, eso, papito, también. ¿Viste a correr en la mañana o qué pedo, güey? Tienes bien pinche deportista. Chiflando para mi amigo, una, dos, tres. Esto, chica. Cabe mencionar que el día de hoy estamos de manteles largos, pendejo. Tenemos una gran celebridad el día de hoy. Amigo Rayleigh, por favor, pásale, a ver si nos cantas. ¿Cómo se llama esa canción que canta el Rayleigh? Desde que llegaste, desde que... A ver, amigo Rayleigh, ¿dónde andas? ¿Ya se fue? Búsquela. Rayleigh ya se fue, ni modo. Tercer lugar, Alfredo Carvajal. Alfredo Carvajal, ¿dónde andas? Alfredo Carvajal. ¡Córrele, papito! ¡Córrele, papito! No, tú, no, ese pinche gordito es una mamada, ¿eh? ¡Neta, güey! ¡Ven, güey! ¡Ya está bien la tuya! ¡Eso, chica! ¡Ya se está enseñando! ¡Ya se está enseñando, cabrón! ¡Alfredo Carvajal! Va. A ver, ya viene el presidente de Anonymous, va a pasar nuestra amiga, la vicepresidenta, por el... Aguántame tantito, papi. Amiga, ¿cómo te llamas? ¿Janet? Janet, esta chica. ¿No te vas a enojar si le chiflan, güey? ¿No me vas a madrear si le chiflan? Eso, chica. Lo chido es que eres compartido con la banda, güey. Pásale. Una, dos, tres. Chifleo chingón para mi amiga Janet. Una, dos, tres. Eso, chinga. Que se vea que en Anonymous hay nivel. Eso. Amigo Alfredo Carvajal, ahora sí te cedo todo el paquetote que tienes enfrente, papi. Todo eso podría ser tuyo por 7,000 pesos, 6 horas, carnal. No te preocupes. Chiflido para mi amigo Alfredo Carvajal, por favor. Una, dos, tres. Eso, chinga. Ya le pagaron, ¿eh? Ya le pagaron. Y por último, mi amigo Francisco López de los Cerveceros Team, tercer lugar. Francisco López también. Queremos un punto muy mamalón para ese güey. Una, dos, tres. ¿Qué digo, puto? Eso, chica. Vámonos con la categoría taxi. Ya casi terminamos, señoras y señores. Categoría taxi. De ahí me dieron bien poquitos trofeos, pero así es esto. Primer lugar, Charlie Mondragón. Primer lugar, Charlie Mondragón. Pásale, papito. Eso, chinga. Listo para ir a la comida al rato. Eso es todo, galán. Sí, eso es todo, galán. Está chido el pinche peinado de... ¿Cómo me dijo ese güey? ¿Gallo fino? ¿Cómo me dijiste? Ese es el gallo fino, güey. Ese es el gallo. ¡Hola! ¡Vete! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Francisco Javier Mondragón. Francisco Javier Mondragón, ¿dónde andas? Eso. ¿Cómo traes peinado de gallo? Todo pasa de nada más. Un puto chingón. Puto a la una, puto a las dos y puto a las tres. ¿Qué digo, puto? Eso, chinga. Ahorita nos vamos a comer un pollito con ustedes. Ustedes espérense. No se preocupen, mi gorda. Ven, güey. Mira. Te hablo. Te hablo, lo viste gordito. ¿Qué te pones rojo, güey? ¿Cuántos años tienes, güey? ¿40? Pues qué chingas, güey. La pinche panza va de arriba para abajo. No hay peso, güey. Categoría JDM. También una de las más reñidas. Categoría JDM. Primer lugar, Gerardo Salinas. ¿Dónde andas, amigo Gerardo Salinas? Pásale, papito. Muy, muy buen exponente también. Ese B13 lo conocí también cuando empezó de ceros. Ya trae otras cositas, ya trae buen nivel. Un punto para este güey. Punto a la una, punto a las dos y punto a las tres. ¿Qué digo, punto? Y luego no quisiste bailar con mi amiga Sandra, güey, ¿eh? Te pasas de lanza. Miguel Ángel Peñalosa, segundo lugar. No es cierto, primer lugar. Miguel Ángel Peñalosa, ¿dónde andas, papi? Eso. Oye, güey, ¿ya te tomaste tus pastillas? ¿O es porque vas a pasar con las edecanes, güey? Pero no vienes con tu señora, güey, ¿qué te preocupa? ¿Vienes con tu señora? No, ¿no te festejó el día del padre? No, sí, te lo vas a dejar. Hasta le haces así, güey, como que te dio pinche bienvenido el día de ayer, cabrón. Un chiflido, chiflido a la una, chiflido a las dos, chiflido a las tres.
Oh, claro. Les vamos a parar la premiación. Les vamos a parar. A ver, no, quédate ahí, cabrón. Hasta que te eche un chingón. Ya les digo que si no, les voy a parar la premiación. Chiflido a la una, chiflido a las dos y chiflido a las tres. Ahí va, ahí va. Ya mejoraron, sale. Jorge Maldonado. Jorge Maldonado también primer lugar. Jorge Maldonado, ¿dónde andas? Eso, papi. ¿Por qué tan serio, güey? ¿No te van a festejar o qué pedo? Eso, eso, chinga, eso. Miguel Segundo, ¿dónde andas? También primer lugar. Miguel Segundo, ¿dónde andas? Miguel Segundo, pásale, papito, también en la categoría JDM. Ya se me están apagando, ¿eh? Quiero un puto mamalón para este, güey. Miguel Segundo a la una, Miguel Segundo a las dos, Miguel Segundo a las tres. No los escuché. Miguel Segundo a la una, Segundo a las dos, Segundo a las tres. No, ya se me están apagando, ¿eh? Se me están apagando. Moisés Martínez, primer lugar. Moisés Martínez, ¿dónde andas, papi? ¿Eres tú, güey? Tú también no te ves que tengas 20 años, güey, pero bueno, yo no les voy a pedir su credencial, güey, ya tengo un chingo. Moisés Martínez, un chiflido chingón para mi amigo Moisés Martínez. ¡Una, dos, tres! Me están apagando, va a ser el pinche presidente de aquí de los tres vagos, ¿eh? Marco Antonio Arias, Marco Antonio Arias, ¿dónde andas? Marco Antonio Arias, primer lugar también. Pásale, papi, pásale. Pues está esto, güey, hasta traes la pinche colita. Oye, güey, te voy a presentar un amigo, güey. Se pueden llevar bien, güey, ¿eh? Hay un pasivo y un activo, güey. No sé cuál quieras ser tú. Marco Antonio Arias, chiflero para mi amigo Marco Antonio Arias. ¡Una, dos, tres! ¡Eso, chinga! ¡Ahí vamos! ¡Ya mejoraron! Hijo de su pinche madre, no sé ni qué dice aquí. Giovanni Crisóstomo. ¿Crisóstomo? ¡Puta madre! ¿Dónde anda Giovanni Crisóstomo? Giovanni Crisóstomo, pásale, papi. Puta, no mames. Todo el mundo se robó el carro de sus papás hoy. Todo el mundo va en ese cabrón. Se ve que todavía traes la leche en la boca, güey. Pero bueno. Pásale. Puto chingón para mi amigo Crisóstomo. ¡Una, dos, tres! ¿Qué digo, puto? Eso, chinga. Elías Cuevas, primer lugar también. Elías Cuevas, eso. A ver, quiero que veas que el gordito te grite, puto. Se parece que ustedes dos sí lo son, güeyes. ¿Sale? Puto a la una, puto a las dos y puto a las tres. Una, dos, tres. ¡Puto! Ven, 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 güey, ven, 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 ven. ¿Qué digo, puto? ¡Putísimo! ¿Hijo de su qué? ¡Pinche madre! ¿Y al que no le gusta? ¡Chingue a su madre! Te amo, mi amor. ¡Jesús Maldonado! ¿Dónde andas, amigo? ¡Jesús Maldonado! ¡Jesús Maldonado a la una! ¡Jesús Maldonado a las dos! ¡Jesús Maldonado a las tres! ¡Ni modo! Seguimos, segundo lugar en categoría JDM. Dimas Sotelo, pariente, ¿dónde andas? Dimas Sotelo, ¿dónde andas? Dimas, pásale, papi. No, porque sale un pariente, vas a ganar, güey, ¿eh? Tienes que meterle al carro. Dimas Sotelo, quiero un puto bien chingón para mi pariente. ¡Una, dos, tres! ¿Qué digo, puto? ¡Eso, chinga! Carlos Daniel Nieto. Carlos Daniel Nieto, ¿dónde andas, papi? También, pásale. Carlos Daniel Nieto, ¿dónde andas? Eso, güey. Ah, como que a ti te conozco, güey. ¿No te encontré en el Mamitas ayer, güey? Estabas ahí con la pinche tanga y pidiendo los de así, güey. ¡Sale, papi! ¡Un chiflido chingón para mi amigo Daniel Nieto! ¡Una, dos, tres! A ver, como que escuché unas mujeres que le hacían porra. ¿Dónde están? A ver, eso. A ver, trae porra a mi amigo Daniel. Porra para mi amigo Daniel de las mujeres. ¡Una, dos, tres! Eso, retiro lo dicho, no eras tú, güey. Era Martina, güey, perdón. Florencio Nieto, Florencio Nieto, ¿dónde andas? Ah, transforma esos cabrones, ¿eh? No, sí, a esos güeyes ya hay que hacerles un chiflido de que están bien guapos. Señor, con todo el respeto,
no se vaya a infartar, por favor. Agarre despacito. Las curvas son muy peligrosas, se puede infartar. ¿Sale? Chiflido para mi amigo Florencio Neto. 1, 2, 3. Esa chinga. José Nieto también. Segundo lugar, José Nieto. José Nieto, tú también gritas. Esa chinga. A ver si siento que te gritan ahorita allá atrás, güey. A ver, grito para mi amigo José. 1, 2, 3. Eso, chinga. Sí, sí, tres porra, güey. Luis Ángel Carvajal, segundo lugar. Luis Ángel Carvajal, ¿dónde andas? Luis Ángel Carvajal, ¿dónde andas, papi? Correle, correle. Eso, papi. Punto chingón para mi amigo Luis Ángel. 1, 2, 3. ¿Qué digo, punto? Eso, chinga. Ya casi acabamos. Alexis Alaniz, segundo lugar, ¿dónde andas? Alexis Alaniz, ¿dónde andas, papito? Eso, güey. Oye, güey, era venir a un evento, güey, no vas a ir a unos 15 años, güey, no vas a ir a ver, no sé, güey, no mames, pero bueno. ¿Qué quieres, chiflido o puto? ¿Chiflido? Eso, güey, chiflido. ¿Por qué dices chiflido, güey? ¿Porque quieres recordar a tu mami? Eso, chica. Chiflido, a la 1, a la 2 y a la 3. No, quieres recordar a su mami, chingón. A ver otra vez, 1, 2, 3. Eso, papi, eso, chinga. Felicidades, amigo. Armando Estrada, tercer lugar. Armando Estrada, eso. Eso, mi pinche Rocky Balboa. Pásale, güey, no hay pedo, pásale, Rocky Balboa. Te respeto. Chiflido para mi amigo Rocky Balboa. 1, 2, 3. No, quédate ahí. Les dije que les iba a parar la pinche premiación. Si no, te chiflaba, chingón. ¿Sale? 1, 2, 3. Eso, chinga, ahí va, ya casi acabamos, nos faltan como 50 nombres. José Manuel Rangel, ¿dónde anda? Tercer lugar, José Manuel Rangel. Otro pinche espinta que se robó el carro de su papá, me lleva la chingada, no mames. En lugar de que vayas ahorita le digas, mira jefe, te traje un premio con tu carro, güey. Vas a llegar todo pedo, no mames. Jaime Cuevas, ¿dónde andas? Jaime Cuevas, eso, papi. ¿También vienes con el gordito? A ver, vente pinche gordito, eso. Vamos a hacerle un puto mamalón, ¿va? Tú me vas a ayudar. Ya sabes cómo es el puto, ¿va? ¿Sale? Lo vas a hacer tú. 1, 2, 3, puto. Putísimo. Ya, sáquese, güey. ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas, güey? ¿Cómo te llamas? Jaime, sale, papi. Ofelio Gomora, ¿sí te llamas, papi? Eso, pásale mi paleta, tu chipo de chocolate. Punto para mi amigo Ofelio. 1, 2, 3. ¿Qué digo, puto? Esto, chinga. Amigo Carlos Eric, A ver, quiero que me pongas una canción, güey. ¿Tienes la del pollo? Amigo Carlos Eric Pollo. Espérate, güey, no te van a dar tu trofeo. Espérate. No, güey, vente, güey. Todo cotorrea, ya casi acabamos, güey. A ver, DJ, vamos a esperar tantito. Que sí, güey, vas a ver que ahorita te la voy a poner bien chingona. Miren tantito. A ver, chiflido para mi DJ que ya se tardó. Ah, me lo cortas, güey. A ver, 1, 2, 3 para mi DJ. Que la chingada. 1, 2, 3. Eso, DJ, apúrale, güey. Ya se está quemando la pinche carne asada, güey. No lo he volteado. No tienes internet, güey, ¿cuánto ocupas? Bueno, sale, güey. Adelántamela tantito para que escuche mi amigo el pollo su canción. Tienes que bailar con ella, mi amigo el pollo. Eso. Chingón, papi, chingón. Amigo Cristian García.
García, mejor conocido como el oso. Cristian García, ¿dónde andas? Cristian García, ¿dónde andas, papito? Amigo oso, güey. ¿Por qué no quieres pasar, güey? No, güey, pásale, güey. No te voy a hacer nada, güey. Te lo prometo, güey. Ven, güey. Te prometo que no te voy a hacer nada, güey. No vas que te griten puto, ¿vas? Sí. Nada más vengas tú y tres más, güey. ¡Córrele, güey! ¿No vas a pasar, güey? Ah, ya pasó, ya pasó. Aplausos para la pequeñita, por favor. Un aplauso chingón para ese güey. A ver, papi, están prohibidos los derrapones en el, dentro de las instalaciones del evento. Ya sabemos que traes un pinche motorzote. ¿Sale? Gracias, papi, gracias. Jesús Gómez, ¿dónde andas? Jesús Gómez, ¿dónde andas? Jesús Gómez, ¿dónde andas? Pásale, papito. Eso, chica. Pásale. Chiflido para mi amigo Jesús Gómez. Búsquela. Chiflido para mi amigo Jesús Gómez. Eso. Y vamos a terminar con mi amigo Alexis Zarza. Amigo Alexis Zarza, ¿dónde andas? Tercer lugar. Tercer lugar. Chiflido para mi amigo Alexis Zarza. Alexis Zarza, otra vez, chiflido, por favor. Eso, chica. Y vamos a dar el último premio a mi amigo Martín Carduño. ¿Dónde andas? Martín Carduño, tercer lugar. Eso, papi, pásale. Muchas gracias a toda la banda que nos acompañó el día de hoy. Gracias a todos. Gracias a todos, señoras y señores, por esto. Gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Mucha man que me protege la espalda, la envidia de la vida, tú me tirando.